Beneficios de la ruda. La ruda es un arbusto de hoja perenne con flores de color amarillo verdoso. Es nativa de Europa pero cultivada en todo el mundo. La planta de ruda ha utilizado de forma medicinal durante cientos de años y continúa siendo utilizada hasta la fecha en la medicina popular, gracias a sus efectos y beneficios medicinales para la salud. Como ocurre con cualquier producto herbal, se debe consultar con médico de consumir cualquier suplemento de ruda. Propiedades medicinales de la ruda. Las partes a utilizar de la planta de ruda son las hojas y tallos que crecen sobre el suelo. Estas partes contienen alcaloides como arborinine, arborine y gamma-fagarine, que son compuestos vegetales que tienen antiinflamatorio, antiespasmódico, infertilidad y propiedades antihistamínicas. La planta de ruda también contiene un compuesto llamado rutina, y la rutina es un antioxidante que ayuda a prevenir los radicales libres que producen daño a las células y el ADN. Este componente conocido como rutina también aparece a ayudar a fortalecer los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Además, la ruda contiene cumarina, que ayuda a prevenir los coágulos de sangre. Las propiedades medicinales adicionales que tiene la ruda incluyen propiedades antifúngicas, antibacterianas, afrodisíacas y diuréticas. Principales usos de la ruda. Muchas personas desafortunadamente no tienen conocimiento de los beneficios y para qué sirve la ruda, sin embargo esta planta tiene muchas aplicaciones y propiedades curativas. La ruda ha sido altamente utilizada en medicina popular para ayudar a tratar malestares y trastornos del ciclo menstrual, y también para mejorar el apetito. La ruda también estimula el útero y se utiliza como agente anticonceptivo herbal. Otros usos de medicina popular incluyen el tratamiento de alergias, arteriosclerosis, artritis, de parálisis, cáncer de boca, trastornos circulatorios, calambres, diarrea, epilepsia, fiebre, enfermedades infecciosas, fiebre, ardor de estómago, palpitaciones, dolores de cabeza, hepatitis, histeria, lombrices intestinales, esclerosis múltiple, nerviosismo, aflicciones neurálgicos, pleuresía, quejas respiratorias y debilidad de los ojos. Usos tópicos. Extractos de la calle también se utilizan tópicamente en medicina popular, y se pretendía ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor asociado con la artritis, luxaciones, esguinces y lesiones de los huesos. Usos tópicos adicionales incluyen ayuda para tratar dolores de oído, dolores de cabeza, tumores, verrugas y cavidades y para repeler insectos. Precauciones del consumo de ruda. La dosis típica de consumo diario de la planta de ruda machacada debe ser de 500 mg, pero la ruda fresca no deberá exceder más de 1 gramo. Si el consumo excede los 120 gramos de hojas de ruda, esto podría ocasionar daño renal y hepático. Los suplementos de ruda pueden causar malestar gastrointestinal, trastornos del sueño, mareos, estado de ánimo melancólico, vómitos y muerte cuando se toman por vía oral. Cuando se aplica tópicamente, la ruda puede causar dermatitis y severa sensibilidad al sol. Debido a sus propiedades abortivas, las mujeres embarazadas no deben tomar ruda o cualquier suplemento, las mujeres lactantes también deben evitar el consumo de ruda, debido a la falta de evidencia con respecto a su seguridad y como medida de precaución.